chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Al día siguiente, Demiurge entró a un cuarto, Demiurge donde está Natsu-sama. Albedo ahora no se encuentra aquí. Demiurge, ¿qué problema? Quería pedirle permiso para planes contra la teocracia. Seguiré con otro proyecto en el séptimo piso hasta su regreso. Albedo, si es urgente puedes contactarlo con mensaje. Un siervo fiel notificaría de inmediato a su amo sobre cualquier asunto de peso. Demiurge, no es algo urgente. Y Albedo, ¿y qué? Demiurge, quería informar directamente a Natsu-sama para que elogiara mis esfuerzos. Albedo sonrió. ¿Dónde está Natsu-sama? Albedo, fue al reino enano. Albedo, con los enanos. Demiurge, fue en persona a un sitio tan lejano. Albedo, nunca sabremos lo que piensa el rey supremo. Demiurge es un brillante estratega que crea innumerables planes en cada movimiento que hace. Aún así, un siervo fiel debería entender lo que planea su amo y prepararse acorde a ello. Albedo, ¿sabes? Demiurge, Natsu-sama mencionó tu nombre unas cuantas veces. Creo que no le satisfacen algunos aspectos del plan que propusiste para dominar el mundo. Demiurge, ¿qué quieres decir? Albedo, Albedo, primero déjame confirmar algo. ¿Existe alguna manera de avasallar al imperio antes que al reino? Demiurge, sí, pero Natsu-sama debería actuar en persona. Es una vergüenza que un sirviente pida eso y además tomaría un mes. Albedo, mira esto. Estirando una hoja, Demiurge la agarro. Demiurge, pero sí. Albedo, el imperio solicitó un estado vasallo del reino de Nazarick. Demiurge, ¿por qué? Albedo, desconozco los detalles, pero este es el resultado de la visita de Natsu-sama en el imperio y fue una visita de 3 días. Natsu-sama nos ordenó que decidamos qué hacer con el estado vasallo del imperio. Demiurge, a mí también se lo pide a un incompetente como yo. Albedo, es porque confía en ti. Natsu-sama debe creer que eres muy reservado. Actuó por su cuenta para decirte que no te contuvieras, o eso creo yo. Demiurge, qué buen rey. Entonces Natsu-sama fue al reino enano. Albedo, si seguro tiene un plan profundo con múltiples motivos. Kokitus planea también ir al reino enano. Natsu-sama, dije correcto. Kokitus, prepararé al ejército de inmediato. Dije, no lo hagas, voy para hacer una relación amistosa con ellos. Solo me interesa su tecnología rúnica, además hacen buenas armas y tienen varios minerales valiosos, por eso debo crear una relación diplomática. Kokitus, sí, dije. Ahora vas a ser mi guardaespalda y saltear y familiares nos apoyarán. Vine a esta aldea porque me informaron que hay un hombre lagarto que sabe sobre el reino enano. Kokitus, ese hombre ya está ante usted. Zenberu, Zenberu, sí, dije. Entonces puedes guiarnos al reino enano. Zenberu, majestad, ¿de verdad quiere una relación amistosa con ellos? Kokitus, Zenberu, ¿cómo osas cuestionar la palabra de Natsu-sama? Dije, déjalo Kokitus, hoy haré la vista gorda con lo que Zenberu diga. Kokitus, bien, dije, hablo en serio, pero existe la posibilidad de conflicto dependiendo de cuál sea su respuesta, espero que comprendas. Zenberu, por supuesto, es que como los enanos me ayudaron antes, me sentiría mal perjudicarlos. Dije, es comprensible, nos guiarás. Zenberu, por supuesto. Kokitus se enojó. Dije, escucha Kokitus, debo saber todo lo que pueda sobre los enanos antes de conocerlos en persona. Incluso podría llevar un regalo de su agrado. Kokitus, Natsu-sama, siéntese si quiere tener una conversación extensa. Dije, bien. Kokitus se inclinó. ¿Acaso te referías? Kokitus, me contaron una vez que se sentó encima de saltear. Dije, eso era por su castigo. Kokitus, uno de los hombres lagarto bajo mi mando le faltó el respeto. Dije, ya te dije que no importa. Kokitus, pero Natsu-sama. Dije, está bien, sentándome en su espalda. Kokitus, ¿qué le parece, Natsu-sama? Dije, es bastante refrescante y cómodo. Kokitus, ¿qué asiento prefiere, saltear o yo? Ella se enojó. Dije, ¿a qué viene esa pregunta? Kokitus, Vera quería entrenarme bien para poder cargarlo en el futuro. Dije, ya veo, aunque tu serie es un asiento para días calurosos y saltear para días fríos. Kokitus, entendido, Natsu-sama. Saltear, sonrió sonrojada. Luego, ahora parece que todo está lo de la lista. Saltear, estamos listos. Ahora ni hemos partido, no estás demasiado emocionada. Saltear, no puedo bajar la guardia ni un instante, aún debo enmendar mi error. Debo hacer que todos sepan que Saltear Lord Fallen es alguien indispensable, es mi oportunidad. Pasó mucho tiempo, muchísimo tiempo. Natsu-sama me dio trabajos sencillos como el teletransporte y me recompensó llevándome a su alcoba, aunque no me lo merecía. Seguro que Demiurge y Albedo me consideran una niña incompetente, y seguro Natsu-sama también. Aura suspiró recordando algo que le dije. Recuerdo, dije, Aura, voy a necesitar que me escoltes al reino enano.
ahora entendido, dije también vendrá Saltear, ahora planea aniquilar al reino enano, dije te equivocas en cierta manera la necesito por su fuerza pero hay otro motivo, ahora dije creas Saltear como la guardiana más fuerte de piso de Nazarick pero eso puede ser negativo para su crecimiento necesito que experimente más cosas y aprenda más cosas eso ayuda en su crecimiento. Seguro cometerá errores y debe aprender de ellos junto a las personas que la rodean. Fin del recuerdo, ahora Natsu-sama nunca pensaría eso de piel te trajo para que experimentaras más cosas, Saltear de verdad, ahora de verdad tenemos suerte de acompañar a Natsu-sama, deberías aprender de él todo lo posible, Saltear aprender ya veo, y cómo puedo hacer eso, ahora Saltear, pensé son como dos buenas amigas, Zenberu Majestad todo está preparado, dije bien. Pensé no me interesan las crías de hombre lagarto aunque si aparece uno poco común tal vez quiera uno, ahora Natsu-sama todo listo, Saltear yo también estoy lista, dije es hora de avanzar yéndonos después de unas horas, Zenberu es increíble llegamos tan lejos en solo un día, dije este parece un buen lugar para pasar la noche, Zenberu dije aquí estará bien estire mi mano, salió del suelo un edificio de varios pisos sorprendiendo a todos, aquí dormiremos vayan a sus habitaciones asignadas en la noche, ahora cuál de las dos habitaciones conjuntas a la de Natsu-sama quieres usar, Saltear escoge tú primero eres mi superior, no me importa en qué habitación esté, ahora eso es cierto y qué tanto escribes, Saltear tomo notas quiero recordar todo lo que ha dicho Natsu-sama. Ahora es asombroso déjame ver viendo el cuaderno, Saltear registro todo lo que dijo e hizo Natsu-sama, ahora está bien guardar un registro detallado del Rey Supremo, pero no creo que eso debería ser tu objetivo principal, Saltear ahora lo más importante no es usar ese conocimiento para salir adelante por ti misma, ¿acaso esas notas te sirven de algo? Saltear yo creo que sí, Aura suspiro. Ahora ya tú ve a tu cuarto y lee tus notas piensa en lo que pensaba Natsu-sama y piensa cómo incorporar esas cosas en tu propia vida. Saltear en serio, ahora en serio, rayos no sé por qué pero ahora siento que tengo una hermana tonta al día siguiente, Zenberu ya llegamos majestad ahí está la entrada pero no hay guardias, dije Anzo, ellos presente. Dije revisen el perímetro, ellos sí majestad yéndose después de unos minutos, Anzo Natsu-sama la ciudad está abandonada pero confirmamos el sonido de alguien excavando en los túneles, dije ya veo, ahora hola qué haces asustando al enano, invisibilidad, enano eres un elfo oscuro qué haces en un sitio así, ahora estamos buscando el reino enano pero no hay nadie, enano ya veo la gente de feo raído se fue a otra ciudad hace 3 años. Ahora disculpa podrías dejarte ver, enano claro parece que aún así puedes verme, ahora bien empezaré de nuevo soy Aura Bella Fiora del reino de Nazarick que gobierna Natsu Dragnel, enano el reino de Nazarick disculpa no sé dónde está, perdona mi descortesía soy Gondo Firebear del reino enano mucho gusto, ahora igualmente estrechando manos, ¿a dónde se fue toda la gente? Gondo se fueron a una ciudad llamada Feojera, estás 6 días al norte no eres una niña viniste aquí tú sola, ahora un grupo grande podría causar problema, me están esperando en la entrada, Gondo pues te mandaré de vuelta con tus amigos, les diré que enviar a un niño a un sitio con monstruos no es propio de un adulto, dije esas palabras son ciertas desactivando mi detector cero, Gondo déjeme prese, este grito, Gondo un monstruo huye. Dije calma Gondo después de unos minutos, Gondo un híbrido es, no lo siento majestad que gobierna un reino humano, dije correcto he venido para hacer una relación amistosa con el reino enano porque me interesa su tecnología rúnica, Gondo runas, ¿qué quiere saber? Dije sus runas son diferentes a las que conozco, Gondo usted conoce las runas, dije las que conozco son así, Gondo parece runa de tipo medio lago conoce otras. Dije mi interés está en armas forjadas con runas aún las hacen ya que escuché que desaparecieron en el imperio hace un siglo, Gondo claro que sí se debe a la ausencia de los herreros rúnicos, es una larga historia les contaré en el camino, dije me parece bien. Gondo provengo de una famosa familia de herreros rúnicos en el pasado los objetos mágicos enanos se hacían con runas pero hace 200 años un magic caster encontró un modo de encantar objetos con magia se necesita menos tiempo para encantar y darle un efecto similar a las runas debido a eso muchos enanos empezaron a pensar que sería mejor hacerse magic caster así la tradición empezó a perderse pero la herrería rúnica tiene ventajas por ejemplo es barata. Dije eso es beneficioso se necesitan materiales caros para un objeto de gran nivel, Gondo si revivimos la tradición y creamos algo que solo se podría hacer con runas el resultado sería muy valioso.
Dije, ya veo, esa es la razón por la que haces llamar herrero rúnico, Gondo, pero no tengo talento para creación de runas, no heredé el talento de mi padre, aún así creo en el enorme potencial de la creación de runas. Todos se rindieron y se pasan el día ebrios, pero yo creo en el talento de nuestros ancestros, el objetivo no es imposible, además les quiero transmitir esto a mis hijos, no dejaré que desaparezca el gran nombre de mi padre. Dije, comprendo ese sentimiento, recordando a Ignel, en ese caso permite que mi reino te ayude, Gondo, dije, vamos a necesitar dinero y herreros rúnicos, los reuniré en el reino enano para trabajar contigo, con eso podrás comenzar tu investigación, pero claro, debo recibir algo por esto, dime Gondo, ¿estás dispuesto a venderme tu propia alma? Gondo, si mi alma basta para satisfacerlo, no me importa entregarme a usted por completo, sonreí saliendo del túnel, ¿qué es esto? Shaltear Natsu-sama, siento informarle, justo tras su regreso, dije, ¿qué sucede? Shaltear, hay presencias de un centenar de intrusos semi-humanos, hay un par de Anzo vigilándolos, dije, buen trabajo Shaltear, tu decisión de vigilar el área fue magnífica, Gondo, esas criaturas podrían ser Quagoa, Shaltear Quagoa. Gondo, son la razón por la que abandonamos la ciudad, puede que comen metales desde temprana edad, pero su pelaje es más duro que una armadura de metal, cuanto más raro comen el metal más fuerte son, y los de pelaje de color son particularmente fuertes, dije, comprendo Shaltear, captura a todos los Quagoa, Shaltear, si me lo ordena así lo haré. Dije, bien, es una orden y tienes una idea de por qué quiero que los captures, Shaltear, para reunir información sobre ellos evitando que se filtre información nuestra, dije, correcto, ahora ve y cumple tu orden, Shaltear, muy bien, luego, hoy me redimiré, ¿qué puedo hacer? Ese edificio debe estar conectado a un túnel Anzo, Anzo sí, Shaltear, no dejen que nadie escape por los túneles, es posible, Anzo sin problema, Shaltear, bien, en marcha. Bestia, nos atacan, bestia, no son los enanos, bestia, calma, no son muchos en posición, Shaltear, ese parece su líder saltando delante de los esqueletos, más el de especies, aparecieron círculos mágicos que inmovilizó a los Quagoa, estrechen el cerco, Quagoa, que está pasando, Shaltear, salto, donde estaban ellos, uno le lanzó un zarpazo que no le hizo nada, los demás lanzaron zarpazos pero sin hacerle nada. Shaltear sin daños recibido entonces, más el de especies, ya son todos los Quagoa, Anzo sí señora, ella sonrió, dije, maravilloso trabajo Shaltear, Shaltear muchas gracias Natsu-sama, dije, ahora tu siguiente orden, saca información de estas criaturas, Shaltear entendido, Quagoa no hablaremos, es por el honor de nuestra tribu, Shaltear pues haremos lo siguiente, Charm especies brillando sus ojos. Quagoa, ¿qué quieres preguntar? Somos amigos, pero ellos son confiables, sobre todo ese dragón, de ahí es uno de tus sirvientes, Shaltear, lo mataré, dije, así es, es mi querida maestra, Quagoa, ya veo, no esperaba menos de mi amiga, eres asombrosa, Shaltear, gracias, ¿a qué vinieron a esta ciudad? Quagoa, somos guerreros que trabajan para el gran señor de clan Ryuro, planeábamos destruir la ciudad Nana del Norte, Gondo, ¿qué dicen? Quagoa, somos una unidad especial separada, debemos matar cualquier enano que intente huir en esta dirección, oye enano, su fortaleza protegida por ese puente es historia, hallamos una ruta que rodea el gran cañón, dije, ya veo, después, enano general, es una emergencia, un dragón apareció en la entrada, quiere hablar sobre los Quagoa, ellos un dragón, dije, soy el rey dragón demoníaco Natsu Draune, el gobernante del reino de Nazarick. General, yo soy el general del ejército enano, dije, es un placer que viniera a recibirme, ¿cómo va la situación con los Quagoa? General, ya veo, comprende la situación porque vine a recibirlo, dije, así es, enano, parece que el rey dragón demoníaco ya sabe todo, hemos conseguido mantener alejados a los Quagoa, pero como nos falta fuerza hemos planeado dejar la ciudad. Dije, he venido a hacer una relación amistosa con su reino, sería una molestia que cayera, ¿aceptarían mi ayuda? General, debemos hablar con los superiores, el consejo regente, dije, puedo esperar pero les diré esto, un congreso baila a menudo pero no pueden progresar, general, comprendo, enano general, este abrió la puerta, enano rey dragón demoníaco, préstanos la fuerza de su reino, dije, será un placer, apareciendo dos portales, del cual salieron dos undead sorprendiendo a los enanos, estos corrieron donde los Quagoa luego de unos minutos, general, nuestro reino no tiene rey actualmente y lo dirige el consejo regente, dije, comprendo, general, por favor espere aquí un momento, dije, sí, ¿qué, general, qué ocurre majestad? Dije, disculpe, son asuntos privados, no se preocupe, general, bien, hablaré de inmediato con el consejo regente, yéndose, dije, los dos undead knights han sido eliminados, ellos que, pensé, es extraño, ¿cómo fue que fueron eliminados? ¿Pudo ser un jugador o puede haber otra razón? Bueno, esto me servirá para ayudar a Shaltear, general, gracias por esperar, sígame por favor, dije, muy bien, siguiéndole, general, aquí viene su majestad el rey dragón demoníaco, abriendo la puerta, dije, soy el rey dragón demoníaco Natsu Dragoniel.
Enano, muchas gracias por venir, majestad. Siéntese, por favor, nos sentamos. Queremos darle las gracias en nombre de nuestro reino. Sin usted, nuestro reino habría caído. Dije, siempre es un placer ayudar. Enano, el general nos dice que quiere forjar una relación amistosa de comercio con nuestro reino. Dije, correcto, pueden interesarles las verduras y comida que les cuesta conseguir aquí, como el licor del reino humano y el reino de Nazarick. Enano, ¿y qué bienes desea de nuestro reino a cambio? Dije, me hace falta una fuente de minerales. Enano, ya veo. Dije, también deseo comerciar con sus armas, que dicen que son de primera calidad. Enano, le estamos agradecido por ayudarnos, pero no podemos responder de inmediato. Dije, no importa, y hablando de los Quagoa, el primer ataque lo hicimos de buena fe, ¿verdad? Enano, sí, si hubieran cruzado las puertas sin su presencia, habríamos movilizado a la gente y luchado hasta morir, pero esta ciudad no está a salvo de todo. Ahora que saben cómo cruzar el cañón, los Quagoa volverán a atacar. Dije, sería molesto que su reino cayera. Quieren mi ayuda de nuevo. Con el poder de mi reino, evitaremos por un tiempo la invasión. Enano, eso sería muy beneficioso para nosotros, pero... Dije, incluso podemos ir a su nido, que supongo que está en Feobercana. Podríamos recuperarla para ustedes. Enano, recuperar la capital real. Enano, eso es demasiado peligroso. Los 8 clanes de los Quagoa se unieron y ahora forman una sola fuerza bajo un líder. Enano, es imposible llegar a la capital real. Se deben cruzar áreas peligrosas. Enano, aunque conseguimos superarlas, hay un aterrador Frost Dragon en el camino. Dije, un dragón de hielo. Enano, majestad, aún sigue diciendo que podemos recuperar la capital real. Dije, claro. Enano, es demasiado bueno para ser verdad, porque quiere ayudarnos tanto, que es lo que quiere. Enano, cuidado con lo que dices. Enano, es como si un desconocido te invitara a un trago, debe tener un motivo oculto. Dije, es normal tener sospechas. Como dije, quiero formar una relación amistosa con la raza del comercio, con más sentido común que los Quagoa. Además, sé que el bando perdedor siempre está más agradecido por la ayuda que el bando ganador, y claro que necesitaré algo a cambio de mis servicios. Enano, ya veo, quiere una recompensa justa. Dije, sí, deseo invitar a mi reino a los herreros rúnicos de su país. Enano, como dijo, quiere esclavizarlos. Dije, ¿cómo esclavizaría a la gente de un reino amigo? No seas idiota, solo quiero que forjen objetos en mi país. Enano, ¿y si le damos acceso exclusivo para comprar nuestros objetos rúnicos? Dije, eso no me servirá, quiero ser productor exclusivo de tecnología rúnica. Eso quiero a cambio de recuperar su capital real. ¿Me podrían decir cuánto tiempo les tomará formar una respuesta? Enano, tal vez mañana. Enano, nos están atacando los Quagoa. Disculpe, ¿podría esperar la respuesta en la sala de recepción? Le daremos la respuesta en breve. Dije, perfecto, saliendo de la sala. Hasta aquí este capítulo.